Hola, este es un pedido de Oriflame, Avon y me parece que Betterware. Bueno, primero les voy a mostrar las cosas que me regaló la chica porque a veces ya lo separé, ya incluso ya tengo mi lista con precios, catálogo y a lo que me dejó la chica los productos, porque muchas veces me pasa que digo, ay, este me lo regaló y a la mera hora resulta que no, que yo lo pedí. Ese me lo regaló, eso es todo esto que voy a mostrar primero me lo regaló, crema de glicerina. Uy, pero si checamos, creo que ya está caducado. 7 del 2017. Y de hecho ya estaba abierta. No, pues esta la voy a tirar porque ya tiene mucho tiempo. Y ya estaba abierta también. Ahí se ve. Pero bueno. Ese también me lo regaló. Igual voy a checar porque a veces me da cosas que ya ya están como que caducadas. No, ese 8 del 19, ese todavía no se caduca. Es una crema para manos con aroma a chocolate. Además está un poco maltratada de que ya, bueno, aquí el empaque se ve un poco sucio. Ella la estaba dando en 50 pesos. Me dio dos de estas cremas universales. Igual voy a checar la fecha de caducidad de cada una. Hasta el 2020 me parece. Sí, hasta el 2020, estas dos. Me dio este que no sé si tenga fecha de caducidad. ¡Ay! Ya lo tiré. Ese es un rubor. De todas formas pensaba quedármelo. Ese también es un rubor. Igual la caja ya está un poquito maltratada. Muchas veces las cosas que ella me da yo me las quedo porque, por ejemplo, en este caso pues es un rubor. Ay, vean. Y creo que ese ya le había... Ah, oh, no. No sé, tiene como destellos. Se le cayó un poquito. Pensé que yo le había tocado, pero no. Se cayó un poquito. Bueno, lo único que voy a quitar es la de glicerina. Esta. Hasta el 2019. La tenía en 30 pesos ella. Crema para manos. Es de... Con aroma latín, aquí tu friends, perdón si no sé pronunciarlo. Y este no tiene fecha de caducidad, pero no sé si esto se caduca hasta el 2020. Entonces por eso no hay problema. Lo único fue la crema. Y bueno, ya, eso fue lo que me regaló. Ahora sí va el pedido. De estos había una como ruleta de las de Jade, que cada producto te salía en 20 pesos. Yo pedí tres. Venían delineadores. Te podía salir cualquier cosa. Y bueno, a mí me tocaron jabones. 20 pesos precio catálogo. Ya me los dejó a 15 cada uno. Entonces mi ganancia es de 5 pesos. Esta es una alarma. Sí, personal. Esta es de Avon, la había pedido para mí, pero como tengo gastos, pues todo lo estoy poniendo para venta inmediata. Se supone que si le jalas de aquí, emite un sonido, lo que hace pues que las personas que están a tu alrededor volteen. Esta tiene un precio de 50 catálogo, a mí me lo dejó a 40, tengo una ganancia de 10 pesos. Son 0. Ay, por 100 pesos. Ahí está. Todos, sé que le gusta. Tenían un precio primero. ¿Cuántos? De caducidad. Tienen mucho tiempo. Y mucho tiempo es labial. Es sido para mí bien el interés. Es de Oriflame. Labial, híjoles, me dejó en 56. Color duradero super mate. Es el tono plum. Sí, plum. Uy, es un morado muy oscuro. Luego unas cremas que estaban en 20 cada uno y me las dejó a 15. Había pedido tres, pero hacia casa. Tres. Tres. Y esto es de aquí, ahorita. Voy a ver si puedo ponerlo de redes. Bueno.
esta mochila la había pedido para mí, pero de nuevo repito, necesito el dinero, así que la puse a la venta. Incluso ya me la volvió a pedir porque ella la pidió de nuevo, pero ya no se la surtieron. Entonces esa tenía un precio de 279, a mí me había costado 245, pero esto comprando otros tres códigos del catálogo, porque normalmente costaba 580, creo, 600, algo así. Y ahorita les voy a enseñar lo demás que compré. La verdad es que está muy bonita y se ve resistente, pero pues necesito el dinero. Pedí esta lonchera, que iba a ser un regalo, pero igual está disponible para venta inmediata. Lonchera. Precio catálogo $2.69. A mí me costó $2.35. Pedí un cuchillo que se supone que es para que no se oxide la lechuga. Esto es totalmente de plástico. Precio catálogo $30. A mí me costó $25. Tendría una ganancia de $5. Un dispensa salsa. Me parece que cuesta $60 en catálogo. No tengo. Bueno, es que solo tengo 50. No tengo el precio que me lo dio a mí. No sé por qué. Pero bueno. Esto fue todo por este pedido. Gracias por verlo. Bye. Hola, es un video de Stay at Home, campaña 14. Pedí varios frescapiés porque venían en paquete. Dos. Es uno nuevo que salió de Valeriana. Recuerdo que eran tres, sí. Pero no sé por qué aquí me marca 8 frescapiés. Precio folleto $35, total precio folleto $280. Y una ganancia de $72.40. Un difusor blanco Stanhope. Ah, este se supone que es para esencias, pero también lo pueden usar con este de aquí. Echándole algunas gotitas. Y una velita. Este lo pedí para mí. Ay, aquí está. De hecho trae una velita. Y aquí está, es de cerámica. Tenía un precio en catálogo de $70 y yo tengo una ganancia. Bueno, tendría una ganancia si lo vendría de 18.10. Después sigue dos loción. Ah, esa no me llegó. Está agotada. No surtido por existencia en inventario. Luego sigue este. Bueno, los dos están en 40. Una ganancia de 10.34. Por lo regular están en 80. Entonces por eso los pedí. Ahorita que se van en 40, obvio yo no los voy a dar en 40. Voy a tener una ganancia extra. Y bueno, aquí viene. No es cierto, a ver. Me faltó una tina morada. Sí, me faltó una tina morada. Este es un rolón de Valeriana. Y ya lo manché. Este tiene un precio catálogo de $90. Una ganancia de 23.27. Y luego pedí. No es cierto. Ay, me estoy confundiendo. A ver. El paquete traía una tina, el rolón y un frescapié de Valeriana. Así venía. Me faltó la tina. Así que voy a pedirla. Y este es otro paquetito que venía. Este perfume más un barniz. Por $90. Una ganancia es así de 23.27. El paquete que les digo que me faltó la tina tiene una ganancia de 49.3. Después viene un demo spray, que es este. Demo spray platino, un perfume. Perdón, si se ven mis dedos manchados.
Ay, es para caballero, pero huele. Huele bien. Este tiene un precio de 5.99. Y viene un paquete que siempre te mandan. Tres folletos de venta y un stop. Short, es para los dientes. 50 pesos. Este creo que cuesta 40. Entonces ahí recuperas un poco. Bueno, yo recuperaré un poco. Y ya es todo. Me faltó entonces la tina. Espero que aún me la devuelvan porque hace como 3 días que me llegó este pedido y apenas lo estoy abriendo. Pero bueno, esto fue todo por mi pedido, que es poquito. Y aún no les subo, creo que otros 2 pedidos. Entonces no sé si como de este fue poquito, se lo agregué a los otros. Entonces serían de 3 o 4. No, ya ni recuerdo de cuántas compañías tengo pedidos atrasados que no he subido. Y bueno, gracias por ver el video. Les recuerdo que si ustedes están interesadas en vender, los datos están en la cajita de información. O pueden bien buscar en Google, no sé, en cualquier buscador, poner, por ejemplo, si quieren Avon, les va a aparecer ahí una página, creo que es www.avon.mx, no sé, pero la primera, lo regular es el primer resultado que les aparece. Igual si quieren vender Stand Home, solo ponen Stand Home. Si quieren vender Jade Un Mundo Nuevo, Arabella, Oriflame, la marca que quieran, ponen en el buscador y es de las primeras resultados que aparecen. Gracias por ver el video. Bye.